Este hidroavión, que se eleva ágilmente desde la laguna de Morona Cocha en Iquitos, es nuestro transporte para viajar a la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria, la zona protegida más extensa del territorio peruano. Pequeños pero robustos hidroaviones como este, capaces de llevar entre 400 y 600 kilos de carga, aceleraron en las últimas décadas la conquista de la selva baja. Una inmensa llanura verde donde las distancias se miden no en kilómetros ni millas, sino en horas o días de navegación por los caprichosos meandros de los ríos. Cuando el avión llega a su altura de crucero, el paisaje que se descubre ante nuestros ojos resulta verdaderamente fascinante. La gran selva amazónica, vestida con un azulado velo de neblina, parece no tener fin en el horizonte. Lo que vemos desde arriba es solo una parte de la inmensa región de Loreto, un territorio tan extenso que fácilmente supera en área a varias naciones europeas. Desde Iquitos, que fue su punto de partida, el avión enfila con rumbo suroeste. Pasa sobre la ciudad de Nauta, donde nace el gran río Amazonas, y se interna en ese gigantesco triángulo, formado por la unión de los ríos Marañón y Ucayali. Allí está la reserva que vamos a visitar. Más de 2 millones de hectáreas de bosque tropical, donde el Estado peruano hace esfuerzos por salvar de la extinción a un gran número de especies de flora y fauna silvestre, muchas de ellas únicas en el planeta. Luego de 2 horas y media de vuelo, que en bote hubieran sido 6 días de navegación, nuestro avión desciende en la laguna de Pastococha, muy cerca del río Samiria. Ahora continuaremos el viaje por agua, hasta llegar a los campamentos donde hemos de pasar los 40 días que va a durar nuestra visita. Lo primero que llama la atención del visitante es el extraño color del agua de los ríos y cochas de esta reserva. Oscura y casi inmóvil por el escaso desnivel del terreno, el agua refleja con la misma fidelidad de un espejo el cielo y las nubes, la vegetación de las orillas y los grandes árboles, haciendo sentir al viajero que va navegando entre espejos interminables. Este curioso color es el resultado de la descomposición de millones de hojas y ramas que caen diariamente de los árboles. Al desintegrarse en el agua, la materia vegetal libera una sustancia llamada tanino, que oscurece el líquido, dándole esa extraordinaria virtud de reflejar imágenes. De allí que la reserva del Pacaya-Samiria sea llamada también la selva de los espejos. Cerca del atardecer, llegamos al puesto de vigilancia de Hamburgo, donde los guardaparques de la reserva nos han estado esperando desde los primeros momentos que escucharon el sonido del avión. Acostumbrados a trabajar turnos de 6 o 7 meses, sin recibir visitas ni salir de la selva, ellos se animan con nuestra presencia, preguntando sobre las noticias y cosas que ocurren allá afuera, en lo que nosotros llamamos civilización. Su pequeño campamento, casi perdido en la inmensidad de la reserva, es la única señal de presencia humana en cientos de kilómetros a la redonda. Esta será nuestra base para comenzar a descubrir a la selva de los espejos. Los nativos de esta zona le llaman Tahuampa a las regiones pantanosas permanentemente inundadas por los ríos. Y realmente casi toda la reserva del Pacaya-Samiria es una tahuampa gigantesca, con escasas porciones de tierra firme. En las primeras horas del día,
los ríos y cochas aparecen abrigados por un espeso manto de neblina, a través del cual llegan hasta nosotros los cantos y voces de los habitantes de la selva. Se afirma que los primeros hombres blancos que se internaron en estos pantanos en los días de la conquista, buscando la fabulosa ciudad de oro de los incas, llamaban a esta neblina el mal aire y le tenían mucho miedo, porque pensaban que respirarla producía esa terrible enfermedad, conocida después como malaria. El español Lope de Aguirre, a quien la historia recordaría para siempre con el apodo de la ira de Dios, por los desmanes que cometió entre los pueblos amazónicos cuando buscaba el dorado, vio morir a docenas de sus soldados, temblando con las fiebres de la malaria. En ese tiempo, ellos no podían saber que no era la neblina la que los mataba, sino los sanguinarios mosquitos anófeles, que son los transmisores de la enfermedad. Tan pronto el sol aparece en el cielo, los gritos y reclamos de las criaturas del bosque se hacen más intensos, y ya es posible distinguir a algunos habitantes de la reserva, saliendo en busca de comida. Aprovechando que la mañana aún está fresca, navegamos lentamente por el río con rumbo a la cocha donde acuatizamos el día anterior. Los guías nos informan que deberemos tener mucha paciencia. En la selva amazónica los animales son muy tímidos y no se exhiben fácilmente. Pero allí donde solo vemos vegetación y gigantescos árboles, hay miles de ojos observándonos, narices que nos huelen y cientos de oídos que ya nos están escuchando. Cualquiera que oiga por primera vez el griterío de los camungos en medio del bosque tropical, pensará que se trata de algún cuadrúpedo grande, o tal vez unos monos. En la confusión de trinos, cantos y silbidos que salen del follaje, el reclamo de los camungos destaca nítidamente. Unas veces parecen ladridos de mastines enojados, y otras rebuznos lejanos. Pero los causantes de toda esa bulla no son otros más que estas aves, de plumaje blanco y negro y con un extraño cuerno en la cabeza. Aunque su anatomía es bastante diferente, los camungos son parientes cercanos de los gansos y los patos. Herbívoros por excelencia, les gusta pararse en las ramas más altas de los árboles, de donde vuelan a las zonas pantanosas para alimentarse de las guamas, putuputus, lirios de agua y toda esa vegetación flotante que crece en la superficie de las cochas. Los camungos tienen patas cortas pero con dedos muy largos que les permiten caminar con tranquilidad sobre las plantas flotantes. Cuando uno los ve haciendo equilibrio sobre las ramas con esa apariencia de pavos gordos, piensa que deben ser torpes en el vuelo, pero no es así. A pesar de su tamaño, los camungos no pesan mucho y son buenos voladores. Los investigadores han descubierto que debajo de la piel del pecho, estas aves tienen un tejido espumoso, muy duro, que al parecer tiene un pésimo sabor, por lo que nadie se anima a matar camungos para comerlos. Otra característica especial es ese cuerno de queratina que llevan sobre la frente, cuya única función es llamar la atención de la pareja. Con todas estas plantas terrestres y acuáticas a su disposición y sin ningún enemigo que los persiga, la selva del Pacaya Samiria es un verdadero paraíso para los camungos. Entonces los gritos que lanzan todo el día no son en ninguna manera de enojo, solo sirven para marcar su territorio, avisándose unos a otros cuál es el área que están ocupando. ¿Y por qué los llaman camungos? Bueno, a los pobladores del lugar les parece que eso es lo que repiten las aves a cada rato. Camungo. ¿Le suena así a usted?
Las orillas de las cochas o lagunas del Pacaya-Samiria están cubiertas por abundante vegetación que crece a la deriva, sin necesidad de fijar raíces en el suelo. Son plantas flotantes que se desarrollan con mucha rapidez, cerrando a veces el paso de los canales que conducen a la laguna. Aquí hay guamas y lirios de agua, pero la más abundante es el tabaco lagarto, una planta de hojas grandes y algo parecida al tabaco, a la que llaman así porque es el refugio favorito de los lagartos pequeños, que suelen pescar protegidos por esta alfombra verde. Cuando uno piensa en gaviotas, recuerda las orillas del mar, o tal vez algunas lagunas de la sierra, donde viven esas aves. Pero también hay gaviotas en la selva baja, y muchas. Su nombre científico es Phaetusa simplex, pero localmente se les conoce como tibes, y son las más hermosas gaviotas de agua dulce de la Amazonía. Con su blanco plumaje y sus picos de color amarillo brillante, las tibes forman grupos muy bulliciosos en los árboles donde reposan antes de salir a buscar comida. Ellas forman parte de las poblaciones de las orillas, pero no comen plantas ni insectos. Las tibes son excelentes pescadoras. Volando a baja altura, patrullan incansablemente la laguna, buscando un pez descuidado que se acerque más de lo debido a la superficie, para caerle como un rayo desde el aire. Cuando la pesca escasea en las cochas, las tibes se mudan a los grandes ríos, donde casi nunca falta la comida. Uno de los espectáculos más bonitos de los ríos amazónicos es ver a una bandada de tibes parados en filas sobre un tronco que flota a merced de la corriente, mientras esperan el momento oportuno para comenzar la pesca. Cuando llega el mediodía, la temperatura aumenta a niveles casi insoportables en la laguna. Entonces acercamos nuestro catamarán a los árboles más altos en busca de sombra. Y allí, casi de inmediato, descubrimos entre las ramas al águila más popular de esta reserva. Es la mama vieja, o mamatúa, llamada así por su cabeza blanca y también por su conocida pasividad, que no se condice con su clasificación de ave de presa. Las mama vieja se paran en las ramas medias de los árboles o en la punta de las quirumas, esos palos secos que sobresalen del agua, y se quedan muy quietas, casi adormiladas, esperando que la suerte les provea algo de comer durante el día. Decimos esto porque a pesar de su fiero aspecto, su poderoso pico y sus fuertes garras, la mama vieja es un águila bastante floja para la caza. Prefiere recoger algunos peces muertos que flotan en el agua o atrapar algún ratón o serpiente que se cae a la cocha. Muy raras veces se anima a atacar una buena presa. Sin embargo, parece que su estilo de vida les da buenos resultados, porque estas águilas son muy abundantes. Casi no hay visitante que llegue al Pacaya-Samiria no logré ver tres o cuatro de estas mamatúas en un breve paseo por la cocha. El esbelto pájaro que vemos aquí sí es un cazador nato. Con su penetrante mirada vigila el agua a la espera de algún movimiento extraño. Para lanzarse rapidísimo a la pesca. Casi nunca falla. Aquí vemos a un ejemplar adulto preparándose para devorar a un alevino de arawana. Este será apenas un bocadito para el experto pescador,
que puede atrapar presas 3 veces más grandes que esa. Al martín pescador, en algunos lugares también le dicen matraca, por el peculiar grito que lanza al aire cuando vuela. En las cochas del Pacaya Samiria es posible encontrar hasta 6 especies de martín pescador, que se diferencian básicamente en el tamaño y algunas tonalidades de las plumas, pero todos son muy buenos pescadores. En este cuadro hay 2 pájaros muy llamativos. ¿Puede usted verlos? A pesar de sus vistosos colores, los trogones de cola negra no son fáciles de descubrir en el follaje. Principalmente porque tienen la costumbre de quedarse casi inmóviles parados en sus ramas favoritas. Estas aves son bastante primitivas. Pertenecen a la familia Trogónide, en la que también están los famosísimos quetzales de Centroamérica, a los que los mayas consideraban sagrados y los llamaban aves de la libertad, porque no se podían criar en cautiverio. Sus plumas de colores metálicos, azul, rojo y verdoso, son muy apreciadas por los pueblos nativos de nuestra selva, quienes las utilizan para fabricar adornos y tocados. Los trogones se alimentan principalmente de frutos, pero no desprecian los insectos cuando tienen la oportunidad de atraparlos. Hay 2 pájaros típicos de esta reserva que los naturalistas clasifican como verdaderas joyas de la naturaleza. Y no hay quien no esté de acuerdo con ese título, especialmente si consigue verlos en un paseo por el bosque. Uno de ellos es el pequeño Pipra filicauda, conocido vulgarmente como ave cola de caballo. Y el otro, el huanchaco rojo, a quien los ornitólogos han puesto el complicado nombre de Ramphocoelus nigrobularis. El cola de caballo es miembro de la familia de los manaquines o saltarines, que es muy famosa porque en ella los machos suelen hacer complicados bailes y piruetas cuando están en la época de buscar pareja. Sus colores son tan brillantes que uno no se explica cómo pueden pasar desapercibidos en el fondo verde de la selva. La razón es que estos pájaros son muy inquietos y se disimulan muy bien, moviéndose constantemente de una rama a otra, escapando de la luz. El huanchaco rojo no se queda atrás en belleza ni en colores de plumas. Es apenas unos centímetros más grande que el cola de caballo y, como él, muy aficionado a las frutas y los insectos. Observando su vistoso plumaje, uno se pregunta qué es lo que hace que algunos pájaros tengan colores tan vivos, mientras que otros se esfuerzan por mantenerse anónimos en la vegetación. Los mecanismos de atracción entre las aves son una razón muy importante. En algunas especies, solo un plumaje vistoso garantiza a los machos la posibilidad de encontrar pareja y reproducirse. En otras, los colores sirven para identificarse mutuamente. Y finalmente, la autoprotección también tiene mucho que ver con el color de las plumas. Un color intenso advierte a los posibles depredadores que ese individuo sabe defenderse bien, que es rápido en el vuelo o que tiene un pésimo sabor. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que casi siempre son los machos los que tienen estos colores llamativos. Las hembras, que deben cuidar los pichones y nidos, son más discretas en su plumaje. En la reserva del Pacaya Samiria hay una impresionante variedad de aves de todos los colores y tamaños, cada una de ellas especialmente adaptada a un tipo de hábitat y alimento. La razón de esta diversidad es la extraordinaria cantidad de comida que ofrece este bosque. Aun cuando a simple vista la selva parece toda verde, lo cierto es que hay miles y miles de plantas floreciendo y dando frutos constantemente. Unas alimentan a los picaflores y bebedores de néctar, otras a las aves frugívoras y a las que comen los insectos que viven de las flores, y otras más a las que solo comen tallos tiernos y hojas.
Como el clima en la selva baja no es muy cambiante, las plantas pueden reproducirse durante todo el año, garantizando plenamente el sustento de las incontables criaturas del cielo. Hay quienes afirman que son tantas las aves que viven en esta selva que un investigador podría pasar años y años internado en el bosque y no llegaría a ver con sus ojos ni el 60% de las especies emplumadas. Ese es precisamente el caso de José Álvarez, ornitólogo de profesión, que llegó al Perú para una corta visita, interesado en el estudio de las aves de esta región. 15 años después, Álvarez no termina de sorprenderse con la notable variedad de aves que la naturaleza ha puesto en esta parte del mundo. Mientras graba los cantos de los pájaros en el interior del bosque, el ornitólogo observa a dos carpinteros de collar que picotean afanosamente el tronco de un árbol en busca de termitas. Estos carpinteros son bastante raros en la región amazónica, pero curiosamente abundan en la reserva del Pacaya Samiria, lo que confirma la teoría de que en esta zona protegida, por su extraordinaria variedad de plantas, se concentran más especies de aves que en el resto de la Amazonía. Si este investigador quisiera dedicarse al estudio de los carpinteros solamente, tendría trabajo para varios años, porque aquí ya se han registrado 9 especies diferentes de carpinteros, y tal vez haya alguna más que aún se mantiene anónima en el bosque. Con la ayuda de una delgadísima red que coloca a menos de un metro sobre el agua, Álvarez espera capturar alguna vez a esos pájaros que solo escucha en la inmensidad de la selva, pero que nunca ha podido ver. La red resulta muy efectiva. A los pocos minutos ya ha caído un pájaro que cuanto más lucha por liberarse, más se enreda en la malla. Diariamente, el ornitólogo captura entre 8 o 9 pájaros de distintas especies. La mayoría son bastante conocidos e inclusive reincidentes en su red. Pero de vez en cuando, cae alguno que llama especialmente su atención. Cualquiera sea el caso, es necesario examinarlo con mucho cuidado, porque aun cuando el ave resulte conocida, unas cuantas plumas de otro color o una ligera diferencia en la forma del pico, podría significar que estamos frente a una nueva especie. La lluvia es uno de los momentos más emocionantes en la selva baja. Cuando las enormes cortinas de agua oscurecen el cielo, la vida parece detenerse momentáneamente para admirar ese mágico y antiguo proceso por el cual la naturaleza disuelve a las nubes y las transforma en agua. Despertado de golpe por millones de gotas que rebotan sobre su cuerpo, el río se hincha como una boa gigantesca y exhala un olor profundo proveniente de ciénagas y aguajales que recuerdan para siempre aquellos que han tenido la oportunidad de navegar bajo la lluvia. En la selva baja, la lluvia puede durar una hora, un día o una semana. Pero mientras está cayendo, casi toda la fauna del bosque desaparece como por encanto. Las aves, los mamíferos, los reptiles y hasta los insectos buscan refugio mientras esperan que se tranquilice el cielo. Solo cuando deja de llover, la vida retoma su curso habitual, otra vez húmeda y renovada por el agua. Para las criaturas que vuelan, la lluvia es una oportunidad de lavar las plumas, pero también representa una cierta incomodidad, porque luego deben pararse un buen rato al sol para secarlas.
Los gallinazos son los que más sufren, porque sus plumas no tienen tanta grasa hidrofóbica como las de otras aves. Y resulta divertido verlos parados, muy quietos, extendiendo sus amplias alas, mientras esperan con paciencia que el sol y el viento se las sequen. Estos gallinazos de cabeza negra, tan comunes en distintas regiones del Perú, son también abundantes en la reserva del Pacaya-Samiria. Ellos, junto con sus colegas, los gallinazos de cabeza roja, son la cúspide de la cadena trófica de la selva. Esto significa que son los encargados de recoger los despojos de animales muertos y limpiar el bosque de todas las carroñas y desperdicios. Volando en círculos a gran altura, olfatean el aire hasta detectar el olor característico. Luego bajan cautelosamente y se dan un gran festín, siempre y cuando no los vea el amo del cielo, es decir, el buitre real, el único capaz de disputarle su triste comida. Aun cuando mucha gente habla del gran cóndor blanco de la selva, son muy pocos los que han podido verlo de cerca. A diferencia de los gallinazos que se juntan por docenas para comer cualquier carroña, el cóndor blanco es muy precavido para bajar a tierra. En nuestro viaje por el Pacaya-Samiria, vigilamos constantemente el cielo, con la esperanza de verlo aunque sea de lejos. Pero en las nubes, su silueta se confunde con la de los gallinazos y se hace muy difícil diferenciarlos, al punto que muchos dudan de su existencia. Empeñados en grabar al misterioso personaje, nos preguntamos si daría resultado colocar algún cebo en el bosque para ver si se digna bajar a tierra. Los guías nativos afirman que el cóndor blanco detecta su alimento no con la vista, sino con su finísimo olfato. Entonces no es muy importante qué se le ponga de carnada. Si huele suficientemente mal, es posible que se sienta atraído y se anime a descender. Para probar esta teoría, colocamos varios costales con pescado malogrado en diferentes sitios escogidos al azar. Luego, ocultamos nuestras cámaras y nos ponemos a esperar. Conforme pasan las horas, el sol calienta la selva y el olor de los costales se hace tan intenso que nosotros somos los primeros en sufrirlo. Nadie se imaginaba que un poco de pescado pudiera oler tan mal en el húmedo aire del bosque. Los primeros en llegar son los gallinazos de cabeza negra. El olor los atrae irresistiblemente y parece que están muy hambrientos. En cuestión de minutos hay casi una docena rodeando el cebo, muy ansiosos, pero ninguno se anima a acercarse. Nos preguntamos cuál puede ser la causa, cuando de repente descubrimos en las ramas más altas una figura blanca, inmóvil, que vigila atentamente los movimientos de los gallinazos. Esa es el ave que estábamos esperando, el buitre real o cóndor blanco de la selva, el carroñero más grande de la Amazonía. Su apariencia es verdaderamente impactante. No es tan grande como el cóndor andino, pero tiene la misma figura majestuosa de las especies dominantes. Tan pronto comienza a comer, los sencillos gallinazos se hacen a un lado respetuosamente. Y aún hay algunos que prefieren hacerse los que se secan las alas, para no incomodar al gran buitre. Algo que encontramos verdaderamente asombroso es descubrir que esta ave defeca primero sobre el lugar donde va a comer, tal vez como una forma de marcar su territorio o señalar el sitio donde está la presa. El nombre científico de este rapaz es Sarcoramphus papa, pero tiene muchísimos nombres comunes. En los bosques del Paraguay, Bolivia y Brasil le dicen rey de los gallinazos o buitre real, pero en la Amazonía peruana es más conocido como cóndor blanco o cóndor de la selva.
es tan dominante que prefiere perder la comida que tiene en el pico antes que permitir que los impacientes gallinazos se acerquen a su carroña. En el bosque virgen, el Sarcoramphus papa se alimenta de cadáveres de caimanes, peces grandes y otros vertebrados que encuentra varados en las orillas. Su altura supera los 95 centímetros en los machos y pesa hasta 3 kilogramos. Los biólogos afirman que a pesar de su extraordinario dominio del aire, el cóndor blanco hace su nido en tierra o muy cerca del suelo, preferentemente sobre un tronco podrido. Y no son muy prolíficos, debido a lo cual su número es muy escaso en la selva. Ya se siente satisfecho, el buitre abandona el tronco, dejando las sobras a los gallinazos y rinawis, que se apresuran a devorar lo que queda. Ellos conocen las reglas de la selva y se conforman con eso. Aun cuando uno puede pensar que en la enmarañada vegetación de la selva los animales viven mezclados unos con otros, lo cierto es que cada grupo o especie tiene su propio ambiente o nicho ecológico. Un hábitat para el que se han adaptado a través de muchísimos años de evolución. De esa forma, algunos solo habitan en el dosel del bosque, es decir, en las copas de los árboles. Otros ocupan las ramas altas o intermedias. Hay especies que viven y encuentran su comida en los troncos. Luego están los que caminan por el sotobosque o zona arbustiva. Y finalmente los que se arrastran o merodean por el suelo. Y los que se han adaptado para la vida en las aguas. Entre todos estos grupos, los habitantes de los árboles forman una comunidad sumamente atractiva y variada. Los monos que habitan nuestras selvas no son originarios de América. Provienen del continente africano. Los científicos que han estudiado la evolución de estos primates coinciden en señalar que los monos llegaron al Nuevo Mundo hace aproximadamente 35 millones de años, navegando en islas flotantes de vegetación en una época en que América y África no estaban tan distanciadas por el océano. Al parecer, fueron esos monos migrantes los que dieron origen a la gran variedad de simios que hoy pueblan los bosques tropicales de Sudamérica. En su nuevo hábitat, los monos del Nuevo Mundo desarrollaron características y adaptaciones especiales que terminaron diferenciándolos de sus ancestros africanos. Por ejemplo, los simios de nuestro continente tienen las fosas nasales muy abiertas y separadas, mientras que los del Viejo Mundo tienen fosas estrechas y muy juntas. Aparte de esto, los monos americanos han desarrollado en casi todas sus especies una cola prensil que les sirve como una quinta mano, dándoles una gran seguridad para sus desplazamientos entre los árboles. También, a diferencia de los simios de África, los de nuestras selvas confían más en la vista y en el oído antes que en el olfato para buscar comida o detectar a sus enemigos. En la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria que estamos visitando, el simio más común es el coto mono o mono aullador. El coto es un mono muy grande, que puede llegar a pesar hasta 9 kilos. En Sudamérica hay 6 especies diferentes, pero solo 2, el coto negro y este de pelaje rojizo, viven en nuestra selva.
habitan en las ramas más altas de los árboles, comiendo hojas, frutos y brotes tiernos, casi siempre reunidos en grupos familiares, compuestos por un macho y tres o cuatro hembras con sus crías. Como su comida está plenamente asegurada por la cantidad de hojas comestibles que tienen a su disposición, los cotomonos son muy letárgicos. Se pasan el día comiendo o durmiendo recostados en las ramas, sin ninguna preocupación adicional, pero siempre atentos a los sonidos del bosque, sobre todo a la presencia de los cazadores humanos, que les disparan desde lejos para matarlos y aprovechar su carne. En los bosques de Tumbes y el Manu, son incontables los cotomonos que han sido exterminados por los cazadores furtivos, a pesar de las prohibiciones y las leyes que los protegen. Como todos los monos que consumen hojas, el coto tiene un sistema digestivo especializado en procesar la celulosa de los vegetales. Su flora bacteriana fermenta primero las hojas en el estómago, antes de aprovechar las sustancias nutritivas. El grito territorial del coto mono que resuena en el bosque de rato en rato es el aullido más fuerte del mundo animal. Se puede oír a 3 kilómetros de distancia a través de la selva y a 5 kilómetros en espacios abiertos. Esos gritos sirven para coordinar los movimientos del grupo, marcar territorios o advertir de peligro a otras manadas de cotos. Este mono, que se mueve como una sombra entre los árboles, tiene un nombre muy curioso. Le dicen guapo negro, y realmente se merece ese apelativo, porque su simpático rostro, enmarcado en un espeso pelaje, resulta muy atractivo para los visitantes. Los guapos son monos muy activos. Caminan entre las ramas dando grandes saltos, buscando hojas tiernas, miel, flores, frutas y también insectos que conforman su variada dieta. Lo más característico en estos monos, aparte de su abundante pelaje y cara descubierta, es su cola larga y esponjosa, algo parecida a la de los zorros, que cuelga hasta medio metro cuando se detienen a comer en una rama. Por increíble que parezca, esa bonita cola ha sido la perdición de los guapos, porque mucha gente los caza para cortárselas y hacer plumeros con ellas. Su carne también es muy apreciada en algunos pueblos de la selva, y no faltan quienes los cazan para venderlos como mascotas. Por todo eso, el guapo negro, o Pitesia monacus, como le dicen los biólogos, prefiere mantenerse lo más alto que puede en la bóveda del bosque. Una familia vegetal muy común en la reserva del Pacaya Samiria son los seticos, árboles no muy altos pero tan abundantes que algunas zonas del bosque se llaman seticales debido a la enorme concentración de ellos. Entre las ramas de esos seticos de anchas hojas vive un personaje que parece un mono. Algunos le llaman oso, pero no es ni lo uno ni lo otro. Ahora vamos a conocerlo. Desde lejos, parece una bola de color gris escondida entre las hojas que puede pasar por una rama o una parte muerta del follaje. Su color, que imita muy bien el de la corteza, y su total inmovilidad, hacen verdaderamente difícil ubicarlo si alguien no lo señala directamente. Esos son los pelejos, y esa es la posición en la que se pasan la mayor parte del día, durmiendo, abrazados a su árbol favorito, de tal forma que se vuelven casi invisibles para los observadores. Solo cuando tienen hambre y comienzan a moverse, entonces recién se puede apreciar en toda su belleza a uno de los animales más lentos del mundo, el perezoso tridáctilo.
Los perezosos o pelejos, como les dicen en la selva, pertenecen a la orden de los edentados, igual que los armadillos y los osos hormigueros. Tal vez por eso alguna gente los confunde y los llama osos perezosos. Pero lo cierto es que no tienen nada que ver con los osos. Ellos son una especie diferente y, por cierto, muy común en la reserva del Pacaya-Samiria. Estos mamíferos son muy antiguos. Los investigadores de la vida en el planeta afirman que en la época llamada Pleistoceno, hace 2 millones de años, existieron en nuestro territorio perezosos de gran tamaño, que caminaban por el suelo como cualquier mamífero terrestre. Los fósiles que se han hallado en diversas localidades del Perú y Sudamérica demuestran que esos perezosos llegaron a medir hasta 6 metros de longitud y se alimentaban de las ramas y hojas de árboles y arbustos. Los perezosos de nuestros días son parientes cercanos de aquellos gigantes, pero que se han adaptado totalmente a la vida arborícola, al punto que toda su vida se desarrolla en la bóveda del bosque. Allí comen, duermen y hasta se reproducen, tratando en lo posible de no bajar a tierra, donde son presa fácil de cualquier depredador. En las copas de los árboles se alimentan principalmente de hojas y frutos, y solo bajan a tierra una vez por semana, a expulsar la orina y las heces, siempre al pie de los árboles donde viven. De esa manera marcan su territorio y advierten a otros perezosos de su presencia en la zona. Estos animales tienen unas patas fuertes, provistas de 3 garras poderosas, parecidas a garfios, que les sirven para agarrarse firmemente de las ramas. Como casi siempre están colgados panza arriba, el pelo les crece del vientre hacia la espalda, para que la lluvia pueda resbalar fácilmente por su cuerpo. Precisamente en la estación de lluvias, les crecen en el pelaje unas algas verdosas, que les ayudan a mimetizarse aún más en la vegetación de la selva. Uno podría preguntarse de qué enemigos se cuidan tanto si se pasan la vida arriba en el dosel del bosque. El águila arpía es su más implacable perseguidora. Con su poderosa vista rastrea el menor movimiento de los pelejos entre las ramas y desciende veloz para arrebatarlos con la fuerza de sus garras, tan grandes como manos humanas. El pelejo es un animal solitario. Sin embargo, cuando decide buscar pareja, la encuentra fácilmente, porque en su especie, el 90% de los individuos son hembras. Normalmente, una pareja de perezosos cría un solo cachorro al año, después de un periodo de gestación de 5 meses. Una característica sumamente interesante del pelejo es la conformación de su esqueleto. Las patas anteriores son más largas que las posteriores y su cuello posee entre 8 y 9 vértebras cervicales, es decir, una o dos más que cualquier otro mamífero. Esta condición les permite mover la cabeza en un arco de 270 grados, lo que les resulta sumamente útil para observar su entorno cuando están colgados de los árboles. Aun cuando son los mamíferos más lentos del reino animal, los perezosos son grandes nadadores. Y es común encontrarlos cruzando los ríos de la selva, nadando con un estilo un tanto estrafalario, pero efectivo. Para ellos, resulta un poco más seguro cruzar a nado de un lugar a otro que caminar por el suelo, donde cualquier felino o reptil podría atraparlos sin problemas.
Los perezosos tridáctilos o de tres dedos como estos son los más abundantes en la reserva del Pacaya-Samiria. Pero también viven aquí sus parientes, los perezosos de dos dedos, que son mucho más tímidos y más difíciles de encontrar. En las noches, los perezosos también se mantienen activos. Y esa es la hora en que usualmente se aventuran a bajar de sus árboles, a defecar o establecer su morada en otro refugio con más alimento. Descienden majestuosamente, mirando a todos lados, con sus caras de niños buenos. Y dicen las tradiciones de la selva que si una mujer embarazada tiene la mala suerte de verlos en ese momento, entonces su hijo nacerá cutipado. Es decir, vendrá al mundo con cara de pelejo, y probablemente ese niño resulte tan tranquilo como él. Al navegar por los ríos de la selva, los sonidos se perciben atenuados por el espeso follaje de los árboles. En la quietud de la mañana, podemos escuchar entremezclados los gritos de los monos, trinos de pájaros y reclamos de todo tipo. Esta es la música de la selva, que aumenta o disminuye su intensidad de acuerdo a las horas del día y a la mayor o menor actividad de las criaturas del bosque. Una puma garza huye asustada de nuestra presencia. Y al notar que seguimos mirándola, estira su largo cuello, tratando de aumentar su tamaño. El color rojizo y jaspeado de sus plumas, que recuerda en algo a la piel de los pumas y tigres, ha dado lugar a que los nativos de la selva llamen puma garza a estas aves, que son más bien tímidas y huidizas. Cuando no se sienten amenazadas, encogen su cuello y se quedan inmóviles en los troncos de los árboles, esperando las horas más frescas del día para salir a pescar en las lagunas. Pero si acaso alguien se acerca demasiado a su territorio, no solo saben alargar el cuello para amedrentar al intruso, sino también pueden emitir un fuerte sonido gutural, parecido a un mugido, que es su último recurso de defensa. Esta puma garza hembra que cuida su nido en la rama de un árbol está muy molesta porque ha detectado la presencia de un joven margay merodeando su refugio. El margay es un gran trepador de árboles. Ayudado por sus ágiles músculos y garras, puede llegar hasta las ramas más altas en busca de huevos y pichones de aves, que son su comida predilecta. Puma garza ahora está verdaderamente disgustada. Mueve la cabeza amenazante, preparándose a defender sus huevos. Pero el tigrillo no se animará a atacar mientras ella esté en el nido. Después de todo, el día recién está comenzando, y él sabe que hay muchos nidos descuidados en el bosque. Nuestro catamarán se cruza ahora con un raro bulto que flota siguiendo el curso del río. Intentamos acercarnos un poco, pero nuestra curiosidad queda congelada de golpe. Lo que tenemos delante es nada menos que una jergón de 2 metros.
una de las víboras más venenosas de la Amazonía. Esta es la forma en que las serpientes se enrollan cuando quieren navegar por el río, trasladándose de un lugar a otro. A pesar de su aparente inmovilidad, la jergón nos observa atentamente con sus ojillos sin párpados, como midiendo la distancia. Porque aun cuando está en el agua, este reptil puede saltar con gran rapidez para lanzar un ataque si se siente molestado. Y su mordedura es verdaderamente mortífera. Las jergones son responsables de más del 80% de las muertes por ataques de víbora que se producen en la selva. Su nombre científico, Botrus atrox, habla por sí solo de su peligrosidad. Al morder inyectan un poderoso veneno hemotóxico que rompe las células de la sangre, provocando la muerte por hemorragias múltiples a través de ojos, oídos y boca. La víctima solo tiene unas pocas horas para buscar auxilio, pues si no recibe a tiempo el suero antiofídico específico para esta víbora, entonces morirá irremediablemente. Cuando cree que ya ha llegado a su destino, la jergón nada con facilidad hacia la seguridad del bosque. Ahora irá a la casa de algún ratón o roedor pequeño que le sirva de alimento. En la reserva del Pacaya Samiria viven una gran variedad de víboras y culebras, unas venenosas y las otras totalmente inofensivas. Las afaningas son las serpientes no venenosas más comunes en esta reserva. Hay un promedio de 60 a 70 especies de afaningas, casi todas de colores brillantes y mirada peligrosa, pero ninguna que signifique riesgo. Los guías afirman que la mejor forma de reconocer si una serpiente es venenosa o no es mirándoles la cabeza. Aquellas que la tienen de forma triangular con seguridad son peligrosas. Sin embargo, hay algunas que rompen esta regla. Por ejemplo, la coral. No tiene la cabeza triangular, pero su veneno es aún más activo que el de las jergones. Y lo que es peor, en el Perú aún no se produce el suero para neutralizarlo. Todavía más grave es tropezar con la loro machaco, una víbora arborícola que suele caer sobre la cabeza de los caminantes que van abriendo trocha en la selva. Su veneno también es fatal. El ofidio más representativo de la selva es sin lugar a dudas la anaconda o boa negra, un reptil que puede llegar a medir hasta 10 metros de largo, ser dos veces más gruesa que el muslo de un hombre. Esas boas gigantes viven especialmente entre las raíces de los renacos, árboles añosos de ramas retorcidas que abundan en las zonas inundadas. Pero también es posible encontrarlas en las orillas de los ríos, sobre todo en esas playas cubiertas de pasto y cañas silvestres. La anaconda que vemos aquí, con gran parte del cuerpo fuera de su guarida, es un ejemplar adulto que fácilmente supera los 7 metros de largo. Al parecer la hemos encontrado calentándose al sol mientras termina de cambiar de piel, un proceso que en estos reptiles ocurre varias veces al año, de acuerdo a su ritmo de crecimiento. Las docenas de moscas que recorren su cuerpo están lamiendo la grasa lubricante de la nueva piel y recogiendo las células muertas que quedan sobre su espalda. Las anacondas son totalmente inofensivas para el hombre. No les incomoda su presencia, a menos que ésta sea demasiado próxima. Cuando están hambrientas, son capaces de devorar un caimán o un venado entero. Luego reposan varios días, mientras los potentes jugos de su aparato digestivo disuelven los huesos y hasta los pelos y cuernos de su víctima.
Para los pobladores de la selva, la boa negra es un animal mítico, sobre el que se han tejido numerosas leyendas. Los nativos le dicen Yakumama, que significa madre de las aguas, y creen que las boas están dotadas de un poder mágico, bien hecho, que protege la vida en el bosque. Las leyendas de las tribus amazónicas afirman que en ciertas lagunas o cochas de la selva vive una boa colosal, muy antigua, que es la guardiana de la vida en las aguas. Cuando muere la Yakumama, desaparecen con ella todas las criaturas de la laguna y escasea la pesca para los hombres. El espíritu de la boa es invocado por los hechiceros nativos para sanar las enfermedades y alejar el poder de los malignos. Entre los boras, una comunidad muy extendida por la cuenca del Amazonas, hay una danza ritual muy antigua en la que los hombres de la tribu se abrazan y bailan sobre una boa imaginaria, invocando su apoyo y protección para su pueblo. Después de observarla por un buen rato, dos de nuestros guías se ofrecen a capturar al ofidio con un lazo, para mostrarnos con qué facilidad las atrapaban antiguamente los traficantes de piel de boa. Pero la anaconda resulta más rápida de lo que ellos esperaban. Al lado de la guarida quedan algunos jirones de piel, que los guías deciden conservar, pues según ellos es muy buena para vendar fracturas y luxaciones. Entre las aletas de un árbol gigante, una familia de armadillos duerme apaciblemente antes de salir a buscar comida. Estos robustos mamíferos son, junto con los osos hormigueros, los mayores enemigos de las hormigas y termitas del bosque. Esta escena no es muy común. Normalmente los armadillos duermen en guaridas excavadas bajo tierra, pero da la impresión que esta madre, con sus cuatro hijos, hicieron un alto para descansar. Encontraron agradable el sitio y aquí los ha sorprendido la mañana. Los armadillos son animales muy poco evolucionados. Prácticamente siguen igual a como aparecieron en el Paleoceno superior, alrededor de 55 millones de años atrás. En esa lejana época, las líneas evolutivas de los edentados comenzaron a diversificarse para dar origen a las especies que conocemos hoy. Los perezosos terrestres y gliptodontes desaparecieron, dejando su lugar a los hormigueros, perezosos arborícolas y armadillos, que ahora vemos en los bosques. El cuerpo de estos animales está protegido por numerosas placas óseas, recubiertas de escudos córneos, que le dan la apariencia de un pequeño blindado. Precisamente eso es lo que quiere decir su nombre, armadillo, cubierto con armadura. Cuando se sienten en peligro, pueden enrollarse como una pelota, formando un escudo compacto que les protege las partes blandas del cuerpo. Esa flexibilidad que tienen las nueve bandas de su lomo se torna rígida cuando muere el armadillo. Y es el casco vacío y duro lo que venden a los turistas para hacer mandolinas y charangos. Ahora que comienzan a despertar, notamos el extraordinario parecido que hay entre las cuatro crías. Y es que los armadillos son una de las pocas especies de mamíferos que producen cachorros idénticos, debido a que el huevo o cigote
se divide en cuatro partes iguales en el vientre de la madre, dando lugar a dos pares de gemelos idénticos en cada camada. Algo especialmente interesante que han descubierto los científicos es que el armadillo es un activo portador de la enfermedad de la lepra, la cual lo infecta provocándole manchas y pústulas en el cuerpo, pero no llega a mutilarlo como ocurre en los humanos. Esa es la causa por la cual, desde hace muchos años, se estudia a los armadillos, tratando de lograr algún avance en la lucha contra la lepra. Cuando ya están totalmente despiertos y activos, la madre guía a sus cachorros hacia los senderos del bosque que transitan a diario. Los armadillos comen una amplia gama de hongos, tubérculos y fruta caída, pero lo que más les gusta son las larvas de las hormigas. La prisa con la que se internan en el bosque parece indicar que su fino olfato ya les está diciendo dónde hay un gran nido esperando. A comienzos de los años 40, más o menos en la misma época en que el Perú definió la defensa de su mar territorial, declarando su soberanía sobre las 200 millas, el gobierno peruano también fijó su atención sobre los recursos que se explotaban masivamente en los grandes ríos y cochas de la cuenca amazónica. En aquel entonces preocupaba especialmente la sobreextracción que se hacía del paiche, el pez más grande que albergan las aguas de la selva. Pero también era inquietante la captura masiva de caimanes negros y nutrias gigantes, cuyas pieles se vendían en altos precios en el mercado internacional. Para controlar esa explotación desmedida y proteger de la extinción a las especies silvestres, se crearon las reservas y áreas protegidas, entre ellas la del Pacaya Samiria, una reserva natural de más de 2 millones de hectáreas ubicada en el corazón de la Amazonía peruana. Los fisgas o pescadores de paiche son casi siempre hombres de la región o nativos con mucha experiencia, porque capturar uno de esos peces no es un trabajo fácil ni algo que pueda hacer un principiante. Durante horas y a veces días enteros, los fisgas recorren pacientemente la laguna que han escogido, buscando señales del pez en la superficie del agua. Debido a que su respiración no es solo branquial, sino también pulmonar, porque aprovechan el aire atmosférico, el paiche saca la cabeza fuera del agua de rato en rato, formando burbujas que los pescadores reconocen inmediatamente, y con tal precisión que hasta pueden saber de qué tamaño y peso es el animal. Una vez ubicadas las burbujas del paiche, comienza una persecución implacable, que solo termina cuando el pez se pone a tiro de arpón y el fisga logra picarlo. Pero aún con el metal clavado en su cuerpo, el paiche todavía tiene fuerza suficiente para escapar, jalando la boya de madera que va unida a la punta del arpón. En esos instantes, el pez busca las raíces y plantas de la orilla, un intento por cortar la soga que lo mantiene prisionero a la boya. Y allí es donde los pescadores tienen que actuar con rapidez para sacarlo del agua, antes que logre enredarse en la vegetación subacuática. El color rojo brillante de sus escamas destella fugazmente sobre el agua conforme se va acortando la soga que separa al pez de los fisgas. Es por ese color que en la Amazonía brasileña al paiche le dicen pirarucú o pez rojo. Thank you.
paiche de 100 kilos no muere fácilmente. Antes de subirlo a la canoa, los fisgas lo ultiman a machetazos. Aún los pescadores más experimentados no dejan de admirarse ante el enorme tamaño de estos animales. El paiche es el pez de agua dulce más grande del mundo. Después de matarlo, se dirigen prestamente a la orilla para comenzar el largo proceso de destazar al animal para sacar la carne. En el violento calor de la selva, cualquier animal que muere se descompone en cuestión de horas. Por eso los pescadores se apuran en retirar la carne, que solo seca y salada puede conservarse en buen estado hasta llegar a los mercados de Iquitos. Luego de retirar la gruesa piel recubierta de escamas gigantes, los pescadores podrán obtener cerca de 80 kilos de carne pura. Este ejemplar mide un poco más de 1 metro con 70 centímetros, pero hay paiches que llegan a los 3 metros de largo y pueden proporcionar hasta 150 kilos de carne. Las escamas también se venden para hacer cortinas o como limas de uñas. En toda la región amazónica, la pesca del paiche está prohibida entre los meses de febrero y octubre. Pero en la reserva del Pacaya Samiria, la prohibición es permanente, como una forma de proteger en un refugio natural a esta especie que ha sido sobreexplotada en el pasado. Lamentablemente, los infractores no respetan la ley y es común verlos burlar la vigilancia de la reserva, no solo para arponear paiches de todo tamaño, sino también para capturar los alevinos de esos peces que luego venden a los acuarios del extranjero, poniendo en grave peligro la continuidad de la especie. El paiche, o Arapaima gigas, que es su nombre biológico, necesita 3 largos años para llegar a su edad reproductiva. Si no se le da esa oportunidad, respetando las vedas y los refugios en la reserva, estaremos destruyendo deliberadamente uno de los recursos ictiológicos más importantes de la Amazonía. Esconderse, pasar desapercibido o camuflarse hasta el punto de desaparecer en el medio es un arte de supervivencia para muchos animales de la selva. Para otros es una técnica de cacería, una habilidad sin la cual no es posible conseguir alimento. En la lucha diaria por comer y no ser comido, las criaturas del bosque desarrollan curiosas adaptaciones y disfraces que los ayudan a escapar de sus enemigos o los hacen menos visibles cuando se disponen a capturar una presa. Ahora vamos a conocer a algunos maestros del camuflaje de la reserva del Pacaya Samiria. Observen este inocente ojo de agua rodeado por la vegetación de la selva. ¿Nota usted allí algo inusual o peligroso? Por mucho que uno fije la vista, no es posible distinguir nada anormal. Habría que acercarse mucho para descubrir quién se oculta bajo el agua. Si alguien tiene la curiosidad de hacerlo, se encontrará con una astuta boa amarilla de 3 metros de largo. Justamente está allí, esperando que llegue algún incauto. Hace unas horas la vimos entrar silenciosamente en el pozo. Al comienzo nos dio la impresión que el reptil solo venía a refrescarse. Pero luego fuimos testigos de cómo la boa fue acomodando su cuerpo lentamente
hasta desaparecerlo por completo en el fondo del estanque. Ahora, solo los rápidos movimientos de su lengua, que captan los olores y cambios de temperatura en el medio, dejan saber que el reptil está vivo y al acecho. Si fuera necesario, la boa podría esconder también la cabeza bajo el agua, porque son capaces de soportar mucho tiempo sin respirar. Pero solo hará eso cuando sienta que algún animal desprevenido se aproxima a beber en el pozo. Cuando llegue el momento de atacar, el reptil saltará como un resorte de su escondite. Y antes que la víctima se dé cuenta de lo que pasa, estará fuertemente abrazada y atraída hacia el fondo. No importa que tenga que esperar un día o una semana, en algún momento, un animal sediento se acercará al pozo. El antiguo truco de las boas de quedarse inmóviles en el fondo de los estanques siempre funciona. Aquí vemos a otro experto en camuflaje. Esto, que parece una hoja seca, es realmente un sapo muy hábil, que imita perfectamente el color y hasta las nervaduras de una hoja podrida. Y no solo eso, a ratos se aplasta contra el suelo para hacerse aún menos notorio. Con este disfraz puede engañar a las aves rapaces o reptiles que lo buscan para devorarlo. Los insectos son grandes expertos en mimetismo. Aparte de su habilidad para mantenerse inmóviles, pueden imitar increíblemente bien el color de las hojas y ramas de su medio. Ahora estamos observando al raro insecto palo, con su asombroso disfraz que solo se descubre cuando decide caminar sobre las ramas. En este follaje amarillento está escondido el insecto hoja. Si no se mueve, es realmente imposible distinguirlo. Su camuflaje es tan realista que ha logrado copiar hasta las partes dobladas y podridas de las hojas. Es necesario mirar de varios ángulos para distinguir sus patas y sus alas. Con esta cobertura, el insecto hoja puede moverse tranquilamente por las ramas o por el suelo del bosque. Las aves insectívoras siempre creerán que es una hoja seca. En el agua de las cochas o lagunas también se puede encontrar muchos expertos en mimetismo. Algunas especies de peces son verdaderos maestros en el arte de esconderse. Aquí están algunos de ellos. Son los peces hoja, que flotan de costado, dándole a su cuerpo la misma curvatura que tienen las hojas en el agua. Si no fuera por las pequeñas aletas que mueven muy de rato en rato, nada podría delatarlos. A pesar de su inocente apariencia, los peces hoja son formidables depredadores, capaces de tragar peces de su mismo tamaño. Para ellos, el disfraz no es un refugio, sino una manera de mantenerse al acecho. De todas las criaturas a quienes la naturaleza ha enseñado a mimetizarse, la más espectacular es, sin lugar a dudas, un ave misteriosa y sumamente difícil de encontrar. Tan rara que hasta su nombre parece una leyenda. Es el Haya y Mama. Usualmente su canto comienza a escucharse después del atardecer
y continúa resonando en el bosque hasta las horas de la madrugada. Es un canto lúgubre, muy diferente al resto de los sonidos del bosque, que se hace más intenso y melancólico en las noches de luna llena. En los pueblos de la Amazonía se cuenta que dos niños perdidos en la selva fueron convertidos en pájaros por los espíritus del bosque. Y son ellos los que cantan de noche llamando a sus padres, con un lamento que parece decir, allá hay mama, y de allí viene el nombre de esa ave. Después de muchos intentos por encontrarla, una tarde la hallamos por casualidad. Y allí por fin nos dimos cuenta por qué tanta gente solo la escucha y casi nadie logra verla. El ayaymama estaba parado en un tronco abrazando a su pichón, apenas a 4 metros de distancia. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no lográbamos verlo. ¿Puede usted ubicarlo en esta toma? El ayaymama es uno de los ejemplos de mimetismo más extraordinarios que existe en la naturaleza. Posee no solamente un plumaje críptico que lo hace increíblemente parecido a la corteza de los árboles, sino también tiene la asombrosa capacidad de mantenerse absolutamente inmóvil durante horas y horas, dando la impresión de que es parte del árbol, tan natural como el tronco o las ramas. El que vemos aquí está protegiendo con su cuerpo a su pequeño pichón, el cual a su corta edad ya conoce la técnica de supervivencia de su especie y se mantiene tan quieto como su madre. Su postura es tan rígida que por un momento uno podría creer que ambas aves están disecadas y puestas sobre el tronco. Pero no es así. Se trata más bien de una impresionante demostración de lo que pueden lograr algunas criaturas cuando tratan de esconderse de la mirada de los demás. Los ayaymama pertenecen a la familia de los nictívide, aves nocturnas y solitarias llamadas comúnmente chotacabras, a las cuales no se ha podido estudiar con mayor detenimiento por lo difícil que resulta ubicarlas en los bosques. Durante el día permanecen inmóviles pegadas a los árboles y solo se ponen en actividad en la noche cuando salen a cazar insectos grandes y polillas que capturan al vuelo. Cuando está abierta, su boca es muy amplia, por lo que pueden engullir insectos casi enteros. Se cree que su visión no es muy buena en el día, y esa debe ser la razón principal por la que han desarrollado este mimetismo del que depende toda su seguridad mientras esperan la noche. Los ojos del ave se mueven imperceptiblemente demostrando que ya nos ha visto. Dentro de unos minutos terminará el atardecer y es probable que la madre decida emprender vuelo. Y tal parece que eso es lo que teme el pichón, porque también notamos que su respiración se acelera un poquito, aunque se esfuerza por mantener la posición del camuflaje. La salida del ave fue tan rápida y silenciosa que apenas logramos apreciarla. El pichón hizo un rápido gesto hacia la madre, pero luego disciplinadamente volvió a la posición que le manda el instinto de conservación. La madre no se ha ido lejos. La vemos parada sobre una rama, ligeramente más activa por la proximidad de la noche, y tal vez preocupada por el crío que ha dejado, ahora expuesto a miradas extrañas. El pequeño parece asustado, pero se mantiene firme en su sitio. Algo le dice que mientras no modifique su disfraz, su vida no correrá peligro. Ahora podemos ver que sus ojos se abren ligeramente para recibir a la noche, mientras escucha a lo lejos el canto de su madre que lo acompaña desde el bosque. Ah,
Antes de alejarnos, pensamos que hemos visto la verdad detrás de la leyenda. El Ayaymama no es ningún mito de la selva. Es solo un ave nocturna, perfectamente adaptada a su medio y que posee el camuflaje más sorprendente que puede haber ideado la naturaleza. En la reserva del Pacaya Samiria, los mamíferos forman un grupo bastante numeroso. Y entre ellos, los tapires son los de mayor tamaño. Estos pesados cuadrúpedos se cuentan entre los mamíferos más primitivos del mundo. Son parientes cercanos de los caballos y los rinocerontes. Y no han cambiado casi nada desde que aparecieron sobre la Tierra aproximadamente 50 millones de años atrás. En la selva del Perú se les conoce con el nombre de sachavacas, palabra de origen quechua que significa parecido a la vaca o falsa vaca. Los tapires son eminentemente herbívoros. Consumen grandes cantidades de vegetación al día, especialmente brotes, ramitas blandas y frutos de arbustos bajos. Su cuerpo macizo, de línea aerodinámica, les permite abrirse paso fácilmente a través de la densa maleza de la selva. Mientras comen, los tapires siguen un trayecto en zigzag, moviéndose continuamente. Casi nunca se detienen demasiado tiempo en un solo lugar para evitar ser sorprendidos por su mayor enemigo, el jaguar u otorongo, el felino que mata de un salto, que es el más implacable depredador de las sachavacas. En la parte superior de la nuca, el tapir tiene una mata de crines cortas y ásperas que precisamente están allí para proteger su cuello de las dentelladas mortales del jaguar, que casi siempre le salta por la espalda para morderlo en ese punto débil. La cabeza de estas bestias tiene una especie de trompa corta con los orificios nasales en un extremo, que usa para oler los alrededores y también le sirve como dedo para arrancar brotes y hojas y llevarlas a su hocico. De las cuatro especies de tapires que hay en el planeta, tres habitan en América Central y del Sur, y una en el sudeste asiático. Mientras existan bosques con vegetación primaria, praderas y agua abundante, este antiguo representante de los mamíferos todavía podrá seguir merodeando en el interior de las selvas. Otro mamífero importante en la reserva es el ronzoco o capibara. Su nombre científico, Hydrocheirus, significa cerdo de agua. Y efectivamente su aspecto se parece mucho al del cerdo. Pero el ronzoco pertenece a otra familia. Y aún más, es un verdadero líder en el reino animal, porque ha sido clasificado como el roedor más grande del mundo. El naturalista Charles Darwin, que estudió a estos roedores en las selvas de Sudamérica, escribía que durante sus viajes solo pudo ver ronzocos muy temprano en las mañanas o en las últimas horas de la tarde, pero nunca durante el día. Una observación muy acuciosa, porque efectivamente los ronzocos odian el calor y solo salen de sus escondites en las horas más frescas a mordisquear las hierbas y plantas acuáticas que constituyen su dieta. La carne de estos animales es tan apreciada que los cazadores han estado a punto de llevarlos a la extinción. En los bosques que rodean a las poblaciones es muy difícil encontrar alguno. Solo los que se refugian en las reservas como el Pacaya Samiria
o en el interior de las selvas vírgenes, consiguen reproducirse con tranquilidad y mantener activa a la especie. Los ronzocos son parientes de los cuyes, pero a diferencia de ellos, que solo viven en tierra, estos son grandes nadadores y buceadores. Pueden cruzar ríos caudalosos o lagunas nadando ágilmente con sus patas palmeadas, o sumergirse hasta por 5 minutos cuando tienen que escapar de sus depredadores, sobre todo del jaguar que lo persigue hasta el borde del agua. Su posición favorita es con todo el cuerpo sumergido, sacando solo la nariz y los ojos. Así descansan en las orillas de los ríos, casi siempre en parejas o grupos pequeños. Los investigadores han descubierto que tanto los machos como las hembras poseen glándulas odoríferas en el ano, que les sirven para marcar sus territorios o dejar contraseñas olfativas a otros integrantes de su especie. Los machos tienen una más de esas glándulas en la cabeza, que produce una secreción blanca y pegajosa que utilizan para comunicarse olfativamente con sus parejas. Los mamíferos están considerados por los naturalistas como los animales más evolucionados de la Tierra. Aquellos que han desarrollado una excelente adaptación al medio y un cerebro más complejo, que los convierte en especies superiores del gran reino animal. Sin embargo, al referirnos a los mamíferos, es importante mencionar a un grupo de animales que, siendo también mamíferos como los humanos, evolucionaron de una manera diferente, apartándose del tronco mamaliano hace muchos millones de años. Ellos son los mamíferos marsupiales. Esta muca, que descansa entre las raíces de un viejo capinurí, es el marsupial más común en la reserva del Pacaya Samiria. Animal de costumbres nocturnas, espera la llegada de la oscuridad para ponerse en movimiento. La muca o zarigüeya, como también se le conoce, es un antiquísimo habitante del planeta. Aparecieron en una época en que la naturaleza recién terminaba de evolucionar a los mamíferos placentarios y desarrollaron su propio sistema reproductivo, convirtiéndose en una rama especializada de los mamíferos. Si observamos el vientre de esta muca, notaremos que se mueve de una manera extraña, como si tuviera algo en el interior. Y efectivamente, dentro de él están las crías, pero no en el vientre, sino en un saco especial que se llama el marsupio. Los marsupiales, como la zarigüeya, no desarrollan placentas durante el embarazo. Las crías nacen apenas a los 8 días de la fecundación, casi en forma fetal, de 2 o 3 centímetros de tamaño, y de inmediato se introducen en la bolsa de la madre para terminar su crecimiento tomando la leche secretada por el útero. Estos cachorros ya tienen varias semanas de nacidos, pero se mantienen en el marsupio, que es como una incubadora que los protege mientras terminan su crecimiento. Esa es la gran diferencia con sus otros parientes mamíferos, que sí nacen de una placenta y totalmente desarrollados. Antiguamente se pensaba que los marsupiales eran algo así como un experimento de la naturaleza antes de la aparición de los mamíferos placentarios. Pero los estudios más recientes han demostrado que esta familia animal no es un antepasado de los mamíferos, sino una especialización dentro de esa rama. La ventaja para los marsupiales radica en que la madre puede deshacerse de las crías en el caso que una sequía o catástrofe natural haga escasear la comida, mientras que los mamíferos placentarios que llevan las crías en el vientre deben soportar las hambrunas con el feto dentro del cuerpo. Ahora vemos que la muca se despierta y sale a buscar comida, especialmente frutos y crías de aves pequeñas. Ella, al igual que sus parientes los canguros, koalas, algunos tipos de ardillas marsupiales y el demonio de Tasmania, son parte de la gran diversidad de especies marsupiales
que la naturaleza ha distribuido sobre el planeta. Las historias más antiguas de la selva cuentan que hubo un tiempo en que los viajeros que navegaban por los ríos y lagunas de la Amazonía escuchaban en ciertos lugares voces de mujeres cantando unas extrañas y hermosas melodías que dejaban encantados a los navegantes y les hacían perder la noción del tiempo. Algunos viajeros que decían haber logrado ver a esas mujeres las dibujaron en sus crónicas, mostrándolas con forma de sirena y casi siempre montadas en unos extraños animales que también parecían sirenas. En las crónicas de los siglos XV y XVI son frecuentes esos relatos y dibujos que terminaron por convencer a mucha gente que en los ríos de la selva habitaban esas fabulosas criaturas, concebidas como mitad mujer y mitad pez. El mismo Cristóbal Colón, en su viaje de 1493, cuenta que al aproximarse a la isla La Española, en el Caribe, vio unos animales de color pardo, con forma de sirena, nadando a flor de agua. El almirante no se sorprendió, pues había oído hablar de ellas, y solo anotó en su bitácora: "Hoy nos cruzamos con sirenas en el Nuevo Mundo". Debieron pasar muchos años y muchos viajeros explorar las selvas para que se pudiera comprobar que no existían tales sirenas. Pero en cambio, sí se encontraron a los animales que les servían de cabalgadura, que también parecen sirenas. Y resultó que no eran otros más que los manatís o vacas marinas. Los manatís de la Amazonía fueron virtualmente exterminados el siglo pasado durante la fiebre del caucho. Miles y miles de esos mansos mamíferos fueron aniquilados para aprovechar su carne y su grasa en la fabricación de aceite. En nuestros días, buscar un manatí en la selva del Perú es como buscar una aguja en un pajar. No solo por su escaso número, sino también por la increíble timidez de esos mamíferos que muy rara vez se dejan ver durante el día. Pero si uno tiene la paciencia de recorrer las orillas de las cochas más escondidas, tal vez en algún momento descubrirá entre las plantas flotantes unos extraños movimientos y una curiosa nariz que sale y se esconde tímidamente. Ese es el manatí. Y eso es todo lo que puede verse de él. Los manatís nadan en las lagunas de poca profundidad, comiendo la abundante vegetación acuática del fondo. De rato en rato se asoman ligeramente a la superficie para respirar o mordisquear las hierbas de la orilla. Pero nunca sacan el cuerpo fuera del agua. Lo más que se puede ver de ellos, aparte de la nariz, es la sombra oscura de su lomo, deslizándose suavemente bajo el agua. Después de muchos días de búsqueda, los guías de nuestro equipo nos conducen a un pequeño estanque donde han visto entrar a un manatí durante varios días seguidos. Utilizando una red, ellos van a cerrar la salida del estanque, que está conectada con una laguna más grande. No han terminado de extender la red cuando repentinamente el agua se agita con un violento chapoteo. Los guías no se inquietan ante esta repentina explosión de vitalidad. Ellos saben que el manatí
es el animal más indefenso de la selva. Su única forma de alejar a los extraños es alborotando el agua de esta forma. Al cabo de varios minutos, el animal se va tranquilizando y los guías lo atraen suavemente al lado de un tronco sumergido. Allí por fin podemos verlo de cuerpo entero. La selva parece protestar por esta captura, pues repentinamente el día se oscurece y comienza a llover. Sin embargo, nuestra intención no es dañar al mamífero, solo registrarlo. Así que decidimos entrar al agua con él, aprovechando la lluvia que mantiene fresca su delicada piel. Los manatís pertenecen al orden de los sirenios. Son mamíferos solitarios que solo tienen una cría cada 2 años. Llegan a medir hasta 3 metros de largo y alcanzan hasta 300 kilos de peso. Se cree que pueden vivir hasta 30 años, pero no se tiene mayor información de las especies en estado silvestre, precisamente por lo difícil que resulta ubicarlas. Los científicos creen que estos animales aparecieron en África y de allí se distribuyeron por todos los mares del mundo, ingresando luego por los ríos a la cuenca amazónica. Están emparentados con los elefantes y, como ellos, son exclusivamente herbívoros. Como pudimos comprobar con este ejemplar silvestre, los manatís son sumamente dóciles, al punto que una vez capturados, se dejan acariciar sin inquietarse mayormente. El señor Severo López, antiguo conocedor de la reserva del Pacaya Samiria, nos cuenta que en la actualidad los manatís son muy raros en las cochas de la selva. Hubo un tiempo en que se podía encontrar docenas de ellos nadando a flor de agua en las lagunas, pero la intensa cacería y el comercio de su carne los han llevado al borde de la extinción. El manatí del Amazonas es una de las 4 especies de sirenios que existen en el mundo. Los otros parientes de este ejemplar viven algunos en las aguas marinas del Caribe, otros en África y en el Pacífico septentrional. ¡Chao, muchacho! ¡Chao! Luego de admirarlo por unos momentos, liberamos a este amigo, que rápidamente busca refugio en las aguas oscuras de su medio, donde a pesar de la gran cantidad de alimento que tiene a su disposición, su especie no ha podido mantenerse debido a la implacable persecución que le ha puesto el hombre. La docilidad, una carne deliciosa y una baja capacidad reproductiva no son características afortunadas para un animal que quiera vivir en el mundo moderno. Los manatís poseen estas 3 características. En consecuencia, se encuentran entre las especies en mayor peligro de desaparecer. Tal vez la protección que les brinda la reserva pueda mantener por algún tiempo unas 12 ejemplares. Pero definitivamente, estas míticas sirenas ya están nadando hacia el ocaso. Entre los meses de agosto y septiembre, los guardaparques del Pacaya Samiria entran en una intensa actividad, recorriendo afanosamente los ríos y canales de la reserva. Esta es la época en que realizan el trabajo más importante de todo el año: salvar los huevos de las tortugas charapa y taricaya antes que los infractores los roben de sus refugios naturales. A bordo de sus lanchas y canoas,
Los guardaparques rastrean cuidadosamente el río, recogiendo de las playas y bancos de arena los huevos que las tortugas han puesto durante la noche. ¿Qué número de nido es? Es el B2. Los nidos están cuidadosamente disimulados en la arena, pero los guardaparques saben cómo hallarlos. En cada uno encuentran entre 70 y 100 huevos de charapa, del tamaño de un limón pequeño. De inmediato comienzan el delicado proceso de retirarlos del nido. Si pudiera cumplirse el mandato de la naturaleza, estos huevos harían eclosión al cabo de 55 o 60 días. Entonces nacerían las tortuguitas que darían inicio a un nuevo ciclo de la vida. Lamentablemente, la interferencia del hombre impide que ese ciclo se cumpla, pues más tardan las tortugas en poner sus huevos que los infractores en saquear los nidos para llevárselos. En casi todas las ciudades de la selva existe desde antiguo la costumbre de comer huevos y carne de tortuga. En los mercados se venden esos productos exactamente como el pollo y los huevos de gallina en otros lugares. Este consumo no sería peligroso para la supervivencia de las tortugas si los colectores tuvieran el cuidado de recoger solo una parte de los huevos en los nidos. Pero en su afán de ganar dinero, se llevan todas las nidadas, creando un desequilibrio ecológico tan grave que han puesto a las dos especies de quelonios, la charapa y la taricaya, casi al borde de la extinción. Esta es la razón por la que los guardaparques tienen que apurarse en llegar primero hasta los nidos, para retirar los huevos y hacer ellos mismos el papel de madre naturaleza. Frente a los puestos de vigilancia, donde pueden cuidarlos día y noche, los guardaparques siembran los huevos en playas artificiales construidas exprofesamente con arena del río. Y lo hacen tratando de colocarlos a la misma profundidad y en la misma posición en que los encontraron en el nido. Esta es la parte más delicada de todo el proceso, pues si los huevos no se tratan con cuidado o se amontonan demasiado, entonces no nacerán las tortuguitas o vendrán al mundo con alguna deformidad en el cuerpo. Los guardaparques anotan cuidadosamente el número de huevos que ponen en cada nido artificial, la especie a la que pertenece, sea tortuga charapa o taricaya, y la profundidad y la fecha en que lo siembran. Todos esos datos servirán después para ir mejorando la técnica y llevar un estricto control de los nacimientos. Una vez terminado el sembrado, comienza el largo proceso de esperar a que el sol y la arena ayuden a estas criaturas a nacer como si estuvieran en el nido que les dio su madre. Los guardaparques esperan y vigilan con mucha atención, porque han habido casos en que los ladrones humanos se aventuran hasta las mismas playas artificiales para robar los huevos. Cuando llega el día indicado, las tortuguitas recién nacidas comienzan a salir de los nidos, impulsándose trabajosamente sobre la arena. El instinto natural las dirige de inmediato hacia el río. Parece que huelen el agua o la presienten y se esfuerzan en llegar a ella, pero las mallas de la playa artificial se lo impiden. Este no es un nido de la madre naturaleza. Es más bien una especie de internado donde deberán quedarse unos días más, hasta que los guardaparques decidan cuándo están suficientemente fuertes para enfrentarse a la vida.
Los masivos nacimientos traen alegría a los puestos de vigilancia, pues significa que el trabajo ha dado resultados. En los 20 años que llevan practicando este sistema de nidos artificiales, los guardaparques del Pacaya Samiria han logrado superar el 70% de nacimientos en cada nidada. Un gran éxito que demuestra que ahora el hombre puede devolver a la naturaleza parte de lo que ha depredado en tantos años. Sobre todo en la especie de tortuga charapa, un símbolo de la Amazonía que está realmente a un paso de desaparecer. Los guardaparques nos muestran las delicadas diferencias que existen entre charapitas y taricayas. Las charapas son más grandes desde que nacen. No por gusto están consideradas como las tortugas de río de mayor tamaño en el planeta. Las hembras de esta especie pueden alcanzar los 80 centímetros de longitud y 40 kilos de peso. Los machos son mucho más pequeños. Las taricayas de menor tamaño solo llegarán a los 40 centímetros en la edad adulta y las hembras lograrán un peso aproximado de 12 kilos. Las dos especies nacen con un pupo parecido a un ombligo, que es el resto del saco vitélico que los protegía cuando estaban en el huevo. Los guardaparques no liberan a las tortuguitas mientras este pupo no se absorbe, porque ese es el punto débil en el cual las muerden las pirañas tan pronto las detectan en el río. Mientras dura su internamiento en los puestos de vigilancia, los pequeños quelonios viven en bateas o pozas de plástico, donde los guardaparques las alimentan con guamas y hierbas acuáticas. Allí se toman los datos científicos y se aprovecha para evaluar los resultados del trabajo. Pekka Soini, un investigador de origen finlandés, afincado en el Perú hace más de 30 años, es el hombre que ha desarrollado el sistema de las playas artificiales que están salvando de la extinción a las tortugas de nuestra Amazonía. Él, junto con otros jóvenes guardaparques y biólogos peruanos, trabajan 6 meses al año en este proyecto, que ya se está extendiendo a otras cuencas, más allá de los límites de la reserva del Pacaya Samiria. Soini está convencido que los nidos y playas artificiales son la mejor solución para el repoblamiento de esta especie. Por eso estudia la mejor forma de obtener más hembras reproductoras en cada una de sus nidadas. Cuando llega el día de regresarlas a su medio natural, los guardaparques llevan a las tortuguitas cerca de las mismas playas donde las recogieron cuando solo eran huevos. Allí, sin mayor ceremonia, pero con la satisfacción de ver el trabajo cumplido, devuelven a la naturaleza cientos de charapitas y taricayas, con la esperanza de que vuelvan a poblar los ríos de la selva. Pequeñas se internan en el agua y rápidamente buscan refugio entre las plantas acuáticas. Todavía deberán pasar por la prueba de las pirañas y los cocodrilos que las esperan abajo. Pero ese es un problema que ya no concierne a los humanos. Allí será su verdadera madre, la naturaleza, quien decidirá quiénes viven y quiénes mueren. Los investigadores saben que, al menos, se les ha dado una oportunidad de seguir existiendo en el planeta. En nuestro viaje por la Reserva Nacional del Pacaya Samiria, notamos que los guacamayos no son muy abundantes.
Eventualmente se puede encontrar una o dos parejas parloteando entre las hojas de una palmera, o unas cuantas familias volando entre los árboles.